ahora también tiene problemas con el transporte. No me imaginé que para acá hubiesen tantas personas. Es imperdonable. No, no. Pero el chisme. Esa que está para allá es la zona caliente, así que vamos a llegar hasta allá. Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Insight. Si es la primera vez que pasas por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado. ¿Dónde me encuentro? Bueno, no tengo que darte mucha pista. ¿Qué escuchas? Olas, música, ¿qué ves? Un lugar con arena, con basura. ¿Qué lugar tú te imaginas que es? Bueno, pues sí, me encuentro en Mar Azul, una playa de Cuba. Actualmente estoy huyéndole a los apagones porque la verdad es que es muy complicado vivir en una ciudad donde te quiten la corriente. Muchas veces ni siquiera estás preparada para que te quiten la corriente. De hecho, el otro día tengo que agradecerlo, porque si algo tiene esta Cami es que soy una persona bastante agradecida. Y bueno, pues me quitaron la corriente. No agradecida porque me quiten la corriente. Y bueno, pues lo comenté en el grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp VIP para miembros del canal. Y bueno, Yane, que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, que tengo muchísimos deseos de conocerla, pues Yane me envió unas pizzas que aquello era la gloria misma. No como las pizzas que me comí hoy, bueno, fue una sola. Me costó 250 pesos y aquello parecía una chancleta. No tengo palabras para explicarle. Esa pizza era la chancleta pura por excelencia. Entonces, ¿cómo fue que llegué hasta aquí, hasta la playa? Vine en la Motomami. La Motomami, pues, estuvo excelente todo el recorrido. Aún así, ya tiene problemas con la batería. Ya el otro día tuve problemas con los frenos. Ya el otro día se me ponchó. En fin, que ha sido todo un caos esta semana con la Motomami. Pero aún así, agradecida de poder tenerla y poder trasladarme hasta acá. Aquí no puedes cruzar el túnel ni en moto ni en bicicleta. Entonces hay un ciclobús que te traslada. Entonces cuando te traslada, pues ¿qué pasa, cariño? Pues que te estás ahorrando también unos cuantos kilómetros de traslado. Y hoy cuando llegué había una cantidad de motos. Estuve esperando como 20 minutos porque Cuba ahora también tiene problemas con el transporte. No es nada más los apagones, es que también hay problemas con el transporte. Entonces dije, bueno, pues me voy en la Motomami y cuando llegue allá, yo había cogido el cargador, digo, cuando llegue a la playa, pues buscaré un lugar para cargarla. Bueno, aquí estoy en un lugar que le dicen Don Pepe en Mar Azul. Estoy seguro que muchos han pasado y muchas también por este sitio. Todo estaba muy bien hasta que hubo un apagón. O sea, ni siquiera escapando de La Habana de esos apagones, pues vas a escapar del apagón, porque el apagón te persigue. Eso es donde quiera. Entonces, pues aquí no hay apagón, algo que me gusta porque al final no hay música. Y te cuento que lo que me pasó hoy es imperdonable. Lo que me acaba de pasar hoy es imperdonable. Y es que me quedé sin sonido. Lo que ustedes van a estar escuchando todo el tiempo es el sonido del teléfono. Vamos a ver qué tal, cómo queda todo esto en la casa. Cuando saqué el micro, pues lo dejé puesto en la laptop, un descuido de mi parte, pero bueno, nada, esto es prueba y error. Lo tomé hoy en la mañana, lo metí aquí en la mochilita y bueno, pues no lo revisé. Por eso siempre hay que revisar todo, 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 para que no te pase este tipo de cosas. Miren,
Esta cerveza es a granel, cuesta 250 pesos cubanos, que al cambio te lo voy a dejar por acá. Todos los días me levanto con la filosofía de no me voy a quejar, no me voy a quejar, y realmente tengo que quejarme, me quita la corriente, ¿qué hago? Digo, ¡ay, qué felicidad! No tengo corriente, me voy para la playa, vengo para la playa, me quitan la corriente de la playa, entonces no es tanta la felicidad lo que me dura es... ¡sí! Nada. Entonces, por ejemplo, yo estoy intentando no hablar más de nadie y no quejarme, ni justificarme, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy intentando como persona, pero no puedo. Me paso el día y a los 5 minutos viene la queja, a los 5 minutos viene la justificación. Es como, no sé, yo puedo aguantar comerme un pan con tomate, ¿no? Y decir, no me voy a comer el pan con tomate. Yo eso lo puedo aguantar, pero no quejarme. Si alguien tiene un tip por allá abajo, o sea, que me lo puede decir, se lo voy a agradecer muchísimo, porque, a ver, no me quiero quejar. No me quiero quejar, pero hay que quejarse. Las personas que vieron el video de la semana pasada se enteraron que yo me había comprado una casita de campaña de uso, muy fácil de llevar, muy fácil de montar, es bastante fácil de montar, bueno, todo bajo control. Te comento que fue fracaso total. Es una sauna, no se las recomiendo. De verdad que es más factible estar metido dentro del agua que en la casita de campaña, porque ahí hace un calor que no se lo recomiendo a nadie. Es peor que estar en La Habana sin corriente. Esa casita de campaña puede perfectamente utilizarla para acampar, llevarla y quedarte debajo de un árbol, quedarte en el campo en la noche, pero para la playa no te la recomiendo. No seas como Camila, no seas como Camila. Aún así, me falta otra vez ir a la playa para poder sacarle el dinero de la casita de campaña, porque si rento una tumbona y una sombrilla, pues eso son 2.000 pesos. Con 3 veces que yo vaya a la playa, ya le saqué el dinero a la casita de campaña. Así que en la próxima voy a traer la casita de campaña. No obstante, te comento que iba a traer el ventilador ese que yo tengo, que es inalámbrico. Pero el problema es que, imagínense ustedes, ya la moto no tiene ni batería. Empezando por ahí, la moto no tiene ni batería. Para traer ese ventilador, que yo creo que lo que va a hacer es calentar más la casita de campaña. Y no te lo recomiendo. Acaba de llegar. No, mira, yo pongo todo para que después no digan que soy una mentirosa, que yo miento, miren. Ahí oirán la música, ya verán. Lo voy a dejar. Espero que no me salte el copyright. Bueno, estas son las guaguas que se toman en el parque central, o sea, frente al Hotel Inglaterra, que vienen para acá. Y que el costo ha cambiado. Tendría que ir ahí a preguntar qué precio tienen ahora mismo. Ahora mismo el precio de la guagua es 1.200 pesos cubanos para cubanos, y para extranjeros son 10 dólares. Entonces las guaguas salen de 9 a 5 de la tarde, todo el día. El almuerzo son 2 pargos con arroz, boniato, un pedacito de tomate, esta es la ensalada. Bueno, acabo de almorzar. ¿Qué me pareció el almuerzo? A mí particularmente me gustó, estaba muy bien cocinado, pero caro. Cuando yo digo caro, yo sé que yo les digo, está caro, pero cuando usted hace la división, lo que le puede costar a un extranjero, pues no es nada, ¿no? Pero para nosotros que vivimos en Cuba, es prácticamente la mitad de un salario, que en dólar sería esto que ustedes ven. Ahora, ¿qué yo te recomiendo? Porque me vas a decir, no, Camila, ¿por qué tú me dices eso? Bueno, yo te voy a dar la recomendación. Si vas a venir a la playa, te invito a que vengas ya, porque los precios van a seguir subiendo. Lo que yo me comí hoy fue un manjar que está caro, pero que va a seguir subiendo de precio. Esta playa donde me encuentro es Mar Azul, y realmente lo único que vi fue pizzas, tamales, ese tipo de cosas, pero comida como tal, no. Ya a mi edad, que yo soy una temba, literalmente, temba es ya mayor de 40, no mentira, tengo 30 y no te voy a decir, pero bueno. Ya a mi edad tengo que cuidarme, a pesar de que de vez en cuando me como una pisita, me como un heladito y me como ese tipo
de cosas, pero sí prefiero un almuerzo, almuerzo como tal. Si es la primera vez que me ves, bueno, te cuento que yo tengo una moto y en lo que vengo a la playa es en la moto. Obviamente que esta me queda bastante lejos de la casa y por tanto, pues es un solo viaje. O sea, la venir pero regresar no puedo con ella porque no me da la batería. Entonces yo traje el cargador y fui a un local para que por favor que me lo hicieran, que lo iba a pagar, ¿no? Y me dice el muchacho, sí, cómo no, lo puedes dejar aquí, 1,000 pesos cubanos, al cambio sería esto. Por supuesto, y esto te lo paso a ti para que aprendas un poco de Cuba, nunca te puedes ir en Cuba por el primer precio, ¿bien? Yo dije, no, yo no me voy a gastar 1,000 pesos cargando la moto porque es bastante, son como $4. Algo así. No me voy a quejar, por favor, perdónenme, pero es que tengo que decirlo. Bien, hasta ahí vamos bien. Voy a un kiosco, me dice, no tenemos electricidad. Voy a otro, me dice, no tenemos toma corriente, extensiones. Voy a otro y me dice que no lo pueden hacer porque está muy lejos. Otro, que la electricidad que tenía era la 220. Bueno, para no cansarles, cuento. Cuando llego ya al último, que ya yo estaba desesperada y yo dije, bueno, ya voy a pagar los 1,000 pesos porque al final, si no estoy pagando el transporte, bueno, pues nada, ya lo voy a pagar. Muchacho, ¿quién te dice a ti? Que me dice el que me atendió, no, mira, está el parqueo de Don Pepe. Así mismo, el parqueo de Don Pepe a dos paradas de aquí, a dos cuadras de aquí. Llégate ahí al parqueo de Don Pepe. Y cuando llegué, efectivamente, pues vine a este parqueo que está aquí y me costó 250 pesos. Un precio razonable porque además de parquear la moto, le estoy dando batería. Nada, quería contarles eso para que entiendan cómo funcionan las cosas aquí en Cuba. Que me imagino que en sus países también. A la hora de hacer un negocio, pues sabes que preguntar. Con preguntar nunca vas a perder nada. Bueno, ya estamos en el caminito para la playita que tanto me gusta. Bueno, te estoy enseñando por dónde es que voy. ¡Ay, qué fresco! Pues aquí mismo voy a levantar el campamento. Aquí mismo me quedo. Que va a hacer mucho calor. Mucho. A que me quedo aquí, ¿va? ¡Ay, veo gente también ahí! ¡Oh! Me quedo aquí. Este lugar para mí es especial porque me recuerda cuando mi abuela me llevaba a la playa y entonces nos metíamos debajo de estas matas, uvas caleras. Entonces eso lo recuerdo perfectamente. Bueno, estas personas también están levantando su carpa. Es una carpa bastante grande y sé que te estarás preguntando, bueno, Camila, ¿cuál es el precio de las carpas en este sitio? Aquí el servicio de carpas, que vendría siendo como 4 palos y una sábana, cuesta 450 pesos en esta playa. Las tumbonas están mucho más económicas, cuestan 100 pesos cubanos, pero aún así pues tienen problemas, están rotas y demás, según he podido ver. Esa que está para allá es la zona caliente, así que vamos a llegar hasta allá a ver qué nos encontramos. Y por acá está la zona más fría. Si yo tuviera un carro, me refiero a 4 ruedas y un tercio, obviamente, y que camine, por supuesto, pues yo vendría a la playa sobre las 4 de la tarde, porque los atardeceres son espectaculares y además el agua a esa hora pues está caliente, está divina, a pesar del oleaje que estamos viendo. Hay bastantes personas, como se puede apreciar, y eso que está cayendo la tarde, ¿eh? Está cayendo la tarde. Me da mucha gracia, ahora me acordé cuando puse el ES, me da mucha gracia los comentarios que ustedes me dicen, como por ejemplo, no, ya el cubano se está perdiendo como lenguaje, ya no dices aquí, ahora dices acá. Ay, por favor, es lo mismo, es lo mismo. No, pero entonces ustedes entran en un tecnicismo. Y al final es por gusto, porque ¿qué sentido tiene? ¡Ay, miren ese cachorro! ¡Qué lindo! Lo bañaron y todo. ¡Wow! ¿Cómo se llamará? Y parece que la dueña lo adora. ¡Qué cosa más linda! Yo extraño
extraño muchísimo a Bari, pero hay cosas que no dependen de uno. Bueno, de las cosas que puedes encontrar en la playa, hasta pajaritos en jaula. Estas cosas son las que yo no entiendo, que las personas se vayan y dejen su basura en la playa. Quizás el cesto, ahora mismo no veo ninguno, es verdad, pero llévatelo, al final son tus basuras. Y te lo he repetido en no sé cuántos videos, una de las pocas cosas que nos quedan buenas en Cuba, le gusta al que le guste y le pese al que le pese, son las playas. Entonces, si tú como cubano no la vas a cuidar, ¿quién va a venir a cuidarla? A ver, ¿te gustaría bañarte en un chiquero? A mí particularmente no. Y además que es desagradable. Sobre todo cuando empiezas a ver toda esta cantidad de lata, así a mí, en lo personal, pues no me gusta. Si se dan cuenta, a diferencia de otras playas que te he mostrado, pues no hay tanta música. De hecho, donde he estado lo he podido disfrutar al máximo. Entonces nosotros vamos a continuar. Ahora yo estoy caminando por el medio de toda esta cantidad de personas. Yo no estoy viendo nada de lo que estoy grabando. Estoy por la parte de atrás. No me imaginé que para acá hubiesen tantas personas. Esa es la verdad. No, realmente no me lo imaginé. Claro que mucha gente está huyendo también de los apagones. Y además que en Cuba hace mucho calor. Y un lugar que es bonito, que te refresca, que te quita un poco el estrés, como se dice, porque además llegas a tu casa súper cansado, son las playas. Entonces, bueno, ya tú sabes. Bueno, ¿qué haces? ¿Quién está ahí? Mire, a ver, un fotógrafo aquí todo. ¿Cómo te llamas? Cintia. Cintia. Cintia, ¿y eso que te salió qué? No sé. Ese es el avión con los dos pilotos. Saluden a la cámara, por favor. Gracias. Mamá. Rosana. Chao. Bueno, nada, así de auténtica Cuba. Y por eso también a mí me gusta, porque hay cosas únicas, ¿entiendes? Este país tiene cosas únicas, otras con las que no estoy de acuerdo. Yo he dado una caminata increíble por esta zona de por aquí. Debería de preguntar qué precio tienen las turmonas. Bueno, no voy a preguntar porque acabo de ver dónde está el precio de lo de las turmonas, así que te lo voy a estar mostrando para así que puedas verificar toda la información. Bueno, aquí están los precios, lo mismo que te había comentado. Las carpas 4.50 y las camas de playa 100 pesos, la sombrilla 100 pesos, la silla 75. Algo que no te conté fue el tema del catamarán, que bueno, el catamarán cuesta 2.000 pesos la renta. Los palos esos que ven con la sábana son las famosas carpas que cuestan 450 pesos. ¡Ya! ¡Terminó la obra! ¡Terminó la obra! Y bueno, ya a esta hora se ve más las latas tiradas, es normal. Pero bueno, por lo menos no hay tanta música como en Bacuranao, que era música de un lado, música de otro. Y hay muchas personas que recogen sus cosas y se están yendo, ya que es muy difícil el tema del transporte. La última guagua sale a las 5 de la tarde. Estas guaguas que cuestan $10 para extranjeros y para cubanos, pues cuestan 1.200 pesos. La última vuelta es, como te decía, la última vuelta
es a las 5 de la tarde. Entonces, si no la tomas a las 5, pues sabes que está embarcado. Miren esto, qué chulo, con sombrilla, se ve súper chulo este lugar para descansar, ¿no? Ella, saludarlos también para que al menos me vean. No me estoy grabando a mí misma porque la luz no está bonita para mí. Ahora mismo la luz, estoy a contraluz y además me está haciendo una sombra rara en la cara, entonces prefiero mostrarles lo que estoy viendo antes de mostrarme. Esta sí es un poquito más improvisada. Vamos a seguir a ver qué más nos encontramos. A mí lo que me gusta también del tema del mar es que cuando llego a casa duermo tan bien y el cuerpo se me relaja muchísimo. No sé si a ustedes también les pasará. Este canal, como siempre se los he dicho, es un canal variado. Y obviamente, pues, que voy a mostrar lo bueno, lo malo y lo regular. Una de las cosas lindas que tiene Cuba, pues, son las playas. ¿Y por qué no las voy a mostrar? Además que es un contenido que a mí me gusta. Y hoy, casualmente, estoy huyendo de ese apagón dichoso. Para mí puede ser muy útil que ustedes se embullen y compartan este video. Por eso, siempre que puedan, compartan. No hay nada mejor que compartir con tus amigos algo que te guste, algo que disfrutes. La arena es muy fina. Déjame mostrártelo para que veas. Es extremadamente fina. A diferencia de otras playas, ¿no? Es una arena un poco incómoda porque se te mete en cualquier parte. En cualquier parte vas a tener parte de esta arena cubana. Como pasa el tiempo, yo me acuerdo que hace como un año yo venía a hacer fisioterapia aquí a la playa y hoy la estoy disfrutando. Me parece genial que haya pasado el tiempo tan rápido y que, bueno, yo me haya recuperado, ¿no? Y eso está muy chévere. Ahora, la temperatura del agua está... ¡Ay, mi amor! ¡Qué te cuento! Está como para quedarse aquí. Ahí casi ni se ve, pero como que falta arena. Esa parte de ahí no está muy buena, que digamos. Pero es la única que me ha llamado la atención. Aquí en la playa te puedes encontrar desde el que te vende flores, cucuruchos de maní. Te puedes encontrar también agua de coco, que la vi a 300 pesos. Sin alcohol y 500 con alcohol. Entonces puedes encontrar muchísimas cosas en dependencia, obviamente, de lo que tú estés buscando. Siempre que vengo aquí a la playa hay 2-3 personas que me conocen. Entonces le voy a mandar un saludo a Michelle, que le dije que lo iba a saludar. Así que, Michelle, un saludo para ti, me encantó conocerte. Dice que ve todos mis videos, dice él. No sé, espero que así sea. Y si no, que te actualices con todos los videos que tengo aquí en el canal. El agua en la mañana estaba fría. No te puedo decir que el agua en la mañana estuvo exquisita. No, el agua estaba fría, pero no había oleaje. Después, en la tarde, el agua está espectacular, pero hay oleaje. Hoy vine con un bikini amarillo. Es muy gracioso a veces leyendo los comentarios, me dicen: no, mi bikini favorito es el amarillo. No, mi bikini favorito es el blanco. No, me dejan ese tipo de comentarios y yo al final me río. Para gusto los colores. Yo ahora mismo no tengo ninguno nuevo. No estoy colaborando con ninguna marca hasta el momento.
y la verdad es que voy a seguir usando los que tengo. El día de hoy ha sido un día completamente diferente. Como siempre hago en mis videos, me encanta bloguear, compartirlo con ustedes. Ya saben más o menos cómo están los precios. Me imagino que cuando llegue el mes de julio, agosto, pues los precios suban más. Es lo que yo me imagino, sobre todo en esta playa. Si vas a venir, tienes dos opciones. Una, o vienes bien temprano para que puedas tomar, si vas a rentar, digamos, una tumbona, una carpa, lo que sea, que vengas temprano para que alcance, ¿no? O de lo contrario, que vengas a las 4 de la tarde. Si tienes un 4 ruedas, mi amor, ven a las 4 de la tarde. Esa sería la hora ideal porque ya la gente se está yendo, el sol baja y la vas a pasar muy bien. Yo ahora mismo estoy en plan camarona. Yo soy la camaroncita dura. No sé qué te ha parecido este video. Si te gustaría que yo siguiera haciendo videos de playa, por favor, pónmelo en los comentarios. Te invito a que me dejes un corazoncito amarillo. Yo voy a saber que llegaste hasta el final. Si te gusta este video en especial, compártelo con tus amigos. Recuerda que las cosas se disfrutan más cuando se comparten. Te voy a mandar un besote bien grande y nos vemos en el próximo video. Ah, manito arriba y suscríbete. Chao.